Este es el ejercicio quizá que domina más a Amaia Cardeñoso. Desde luego es uno de los que más llega al público. Es de antiguo, de la época de Emilia Boneva, con música de Manolo Sanlúcar. Y como todos los que no son nuevos, yo creo que ahí se ha equivocado. La pelota tiene que ir a la espalda.